invito a todos los amigos que vienen a visitar la región San Martín. También son bienvenidos acá a la ciudad de Moyobamba. Moyobamba es una ciudad muy antigua, es la primera ciudad fundada acá en la selva peruana y es conocida como la ciudad de las orquídeas porque somos privilegiados con esta flor tan natural que es símbolo de la ciudad y de todo el Alto Mayo. Aquí en el Viver Agrooriente podemos encontrar alrededor de 500 especies de orquídeas, de las más o menos 1000 especies que se calculan que existen para el Alto Mayo. Tenemos la Cattleya rex, como la podemos ver aquí, el Oncidium lancianum y también la Cattleya maxima, ¿no?, que ahorita están en flor. Son las más representativas. Venga, aquí los esperamos. Estamos en la ciudad de Rioja, que es una ciudad muy acogedora y tiene muchos centros turísticos donde nosotros podemos disfrutar de la naturaleza, podemos pasar muchos momentos agradables y disfrutar de sus grandiosas comidas. Tenemos aquí muchos centros turísticos muy acogedores que aquí se pasa muy bien, se pasa días agradables. La Rioja se reconoce naturalmente por los preciosos sombreros que se realizan de la paja bombonaje. Conozca el Alto Mayo, conozca Rioja y llévese un sombrerito de recuerdo. Dedicamos al tejido de la paja bombonaje. Como ustedes ven aquí, tenemos diferentes productos. Tenemos carteras, sombreros de diferentes modelos para damas, caballeros, niños. Hay de diferentes precios, de acuerdo a su calidad y su tamaño de los sombreros. Invito a los visitantes de diferentes lugares del Perú y el extranjero que visiten la artesanía y vean los productos que se elaboran acá. Nos encontramos en este momento en Tarapoto y ustedes están en Tabacalera del Oriente, que es una empresa que hemos logrado en los últimos 2 años alcanzar, digamos, un producto final en los puros. Para llegar a una caja de buenos puros hechos a manos, como el caso de nosotros, demanda más de 100 operaciones y
en algunos casos han transcurrido casi 2 años de la siembra del tabaco hasta el cierre de una caja de puro. Por eso también lo hace un producto raro y también un poco caro. Tenemos precios que varían de 2 a 3 dólares las unidades, ¿no? Obviamente me refiero a los precios de fábrica, ¿no? Que llegan al público un poquito más elevados, pero en un rango absolutamente aceptable. Los invito por lo pronto a San Martín y Tarapoto a conocer la belleza de esta región, que a mí personalmente me cautivó y por no siendo de acá, estoy muy feliz en vivir en esta parte del mundo. Señores, lo que estamos viendo es una boa común que se lo llama acá con el nombre de mantona.